Hi, Dilma. Ay, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ay, aquí con sueño ya. Ay, Dios. Vamos a ver, Dilma. ¿Preguntas? Hay muchas, teacher. Ah, vamos a ver, hombre, aquí. Ah, Repítelo. a mí me cuesta para hacer oraciones, armar oraciones. Algunos. Ok. Va. Vamos a ver, le voy a compartir la pantalla y vamos a ver algunos elementos de cómo hacer oraciones para que vea que es bastante, bastante fácil. All right. Déjenme nada más, quiero cambiar algo por aquí. Ok, how to make sentences. Vamos a ver. Voy a hacer más grandecito para que veamos mejor. Vaya. Vaya, Birma, mire, en una oración casi siempre tenemos varios elementos. Creo que los más normales siempre van a ser un subject, que sería un sujeto, ¿ok? Tenemos un verb, que sería el verbo. Tenemos diferentes tipos de verbos y ya vamos a hablar de esos, ¿ok? Y también tenemos un complement. Entonces, cuando tenemos todos esos elementos, prácticamente solo tenemos que seguir ese orden para que no se nos complique y, y así vamos a ver que todo va bien ordenado. Hay otras cosas que se pueden meter cuando vamos haciendo oraciones. Nada más permítanme que. Ahí estamos, ¿ok? Hay otras cosas que se pueden ir metiendo, por ejemplo, con cuestiones negativas o para preguntas. Hay otras cosas que podemos ir metiendo, por ejemplo. Tenemos diferentes subjects. Usted sabe que cuando estamos hablando de un sujeto, estamos hablando de una persona, right? Entonces, el más común que utilizamos es I, que sería yo, ¿ok? I. También podemos utilizar un nombre. En este caso, podemos usar Vilma, podemos utilizar Dennis, puedo utilizar un family member que sería my father, my son, ¿ok? Incluso lo puedo poner solamente como con he, con she, con we, ¿ok? Esto que ven ustedes acá son sujetos. Entonces, ya acá ese sería el primer elemento que estamos respetando. De ahí tenemos que ver qué verbo. Ahora, hay diferentes tipos de verbo. Hasta ahorita creo que hemos visto, creo que han visto el verbo to be. Creo que han visto simple present, por ejemplo, de rutinas que uno, que alguien puede hacer, ¿verdad? Ya vimos cómo utilizar can y could. Vimos cómo utilizar may en might, ¿ok? Ahora, esas palabras son un poco extra, pero vamos a empezar con lo más fácil. Por ejemplo, I, para el verbo to be, ¿qué voy a utilizar para I? Am, is, or are. Ok, I am, ok. Ahora, ¿cómo podría complementar yo esta oración? I am, ¿cómo me puedo describir yo? I am, ¿qué? En su caso, ¿cómo se describiría? Yo voy a correr. Ok, en ese caso cuando utilizamos el verbo to be, solo podemos utilizar tres cosas. Podemos utilizar una profesión, podemos utilizar un lugar o podemos utilizar una edad o un adjetivo. Por ejemplo, usted puede decir, I am a teacher, in my case, I am a teacher, ok, I am a teacher. También puedo decir, I am in my house. Ok. Entonces, también puedo decir, I am, para decir mi edad, I am 27 years old. Ok. Ahora, ¿por qué no pongo run? Porque fíjense que en ese caso, run es otro verbo. Entonces, como que no puedo poner un verbo a la par de otro verbo. No sé si me entiende. Porque acá ya tengo el verbo am. Ok. Entonces, no puedo tener otro verbo a la par. Ahora, si yo quiero hablar de un verbo, de una actividad, entonces en ese caso ya no voy a poner am, sino que ya voy a poner run, ¿ok? Que sería correr. Entonces, vamos a decir que, vamos a ver, digamos que me toca, vamos a decir que he, mejor, perdón, we. Vamos a decir que usted y yo corremos, ¿right? Entonces, en ese caso, we run, ¿ok?
we run. Entonces, en este caso sí lo puedo poner, porque en ese caso run sería el verbo. ¿Ok? Oh. Run sería el verbo. Entonces, we run in the morning, por ejemplo. Uh-huh. We run in the morning. Ahora, en este caso sí puedo utilizar run, porque no tengo ningún otro verbo a la par. Entonces, de eso se trata esta estructura. Después del sujeto o el verbo, ¿ah? Así es. Uh-huh. Así es. Entonces, eso es lo importante de respetar ese tipo de verbos. Entonces, vamos a ver. Para Vilma, digamos, en este caso para Vilma, aquí puedo utilizar is si yo quiero, pero si utilizo is, ya no puedo poner otro verbo a la par. O pongo is o pongo una actividad. Entonces, ¿qué podría ser algo que Vilma hace? Uh-huh. Vilma va a comprar. Ok. ¿Cómo sería ir en English? Go. Ok, go. Excellent. Ok, Vilma, go. Ahora, para el simple present, tenemos una regla que le agregamos S a los verbos, ¿se acuerda? Ah, ING. No, que le agregamos ES. Ajá. Entonces, en ese caso, como estamos utilizando she, vamos a decir goes. Entonces, Vilma goes to the supermarket. Ajá. Supermarket. Ajá. Ahora, aquí, igual, solo puedo utilizar goes, ¿ok? Solo puedo utilizar goes. What about Dennis? Dennis sería... ¿Otro verbo? ¿Otra actividad? ¿Da clase? Ok. Aquí vamos a usar teach. Teach, que sería enseñar. Teach. Entonces, de inglés. Entonces aquí vamos a cambiar. Ok, Dennis teaches English classes. English. De clases de inglés. Así es. Ahora, my father, dígame algo que hace su papá. Hacía, porque ya murió. Okay, hacía, Hacía milpa. Pensemos, pensemos en actividades más generales, digamos así, cotidianas. Trabajar. Ok. ¿Cómo se dice trabajar en inglés? Work. Ok, work. Ahora, siguiendo esta regla, ¿cómo sería entonces? No sería work. ¿Cómo es mi padre? ING. El ING lo utilizamos para actividades que estamos haciendo ahorita. En ese caso, estamos hablando de rutinas. Pues la ES. ES solamente cuando termina con O o termina con H. En ese caso solo le agregamos S. Sí, okay. esa es una regla especial. Esa es una regla especial de que le agregamos S. En este caso solo vamos a mantener así. My father works. Todos los días. Every Trabaja day. Trabaja todos los días. Ok. My father works every day. Ok. Vamos a ver. Y si usted quiere hablar de su trabajo, I work. Ahí ya no utilizamos ese porque ya está hablando de usted. Ya no es third person. Entonces, I work. Where do you work? Grupo Visión. Ok, I work in Grupo Visión. Ok. Así es, ¿verdad? ¿Va junto o va separado? Separado. Ok, sorry. Ok, Grupo Visión. All right. Entonces, ahí es donde tenemos ese tipo de verbos, ¿ok? Ahora, a ese tipo de verbos le podemos agregar algo más. Por ejemplo, así como lo que estamos viendo esta vez es que utilizamos can y utilizamos could, ¿se acuerda? Entonces, eso lo utilizamos, solo que cuando utilizamos esas palabras, ahí ya la oración tenemos que dejarla utilizando verbos normales. Por ejemplo, habilidad que usted tiene, I can, ¿qué actividad o qué habilidad usted tiene? Habilidades de digital. Ok. In English is type, ok. Type. Entonces, si se fija, en este caso estoy poniendo un verbo, ok. I can type, for example, I can type in the computer, ok.
Esa podría ser una computer, ¿ok? I can type in the computer. Entonces, usted puede decir en presente o utilizando el simple present, que sería verbo, perdón, sujeto, verbo y complemento. Usted puede decir I type in the computer, solo para utilizar el verbo, así como lo estamos utilizando anteriormente. Ahora, en este caso, si se fija, estoy también utilizando el verbo, solo que estoy utilizando can. Que ese can solamente me ayuda a decir que yo puedo hacer esto. ¿Okay? Entonces, ahí estoy utilizando la misma estructura, solo le estoy agregando can para hablar de mi ability, o tal vez de mi possibility, ¿okay? Que también se puede. ¿Okay? Por ejemplo, in my work, I can speak with students, I can use a computer, okay. Todas esas son posibilidades que yo tengo en mi trabajo. Entonces, ahí es donde también utilizo ese tipo de estructura, que nada más es subject, verb, complement, únicamente que le estoy agregando can, que es algo extra, pero igual, que estoy respetando ese orden, subject, verb, and complement, okay. Acá, digamos, lo único que tendríamos que practicar serían las habilidades o verbos de cosas que uno hace normalmente en el día. Entonces, creo que en eso es en lo que tenemos que trabajar un poquito para que tengamos una idea de cómo utilizar los verbos. Entonces, Sí, voy a escuchar también porque la pronunciación me cuesta bastante. Sí, pero ahí sería siempre de estar practicando. Vamos a ver, vamos a practicar un par de palabras ahorita. Por ejemplo, vamos a poner o vamos a decir supermarket. Repita, supermarket. 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 Vamos a ver. Vamos a repetir esa. We run in the morning. We run in the morning. We run in the morning. Ahora, utilícela utilizando I. ¿Cómo sería? Ya no va a utilizar we, sino que va a utilizar I. I run. I run in the morning. Excellent. Okay. I run in the morning. Vamos a ver. Type. Repeat. Type. Type. Eso sí. Type. Type. Computer. 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 Se lo voy a escribir aquí como yo lo digo. Computer. Dígalo. Computer. Computer. Excellent. Computer. Ok. Así se dice. Computer. Excellent. Excellent. Entonces, sí, Vilma, es nada más de respetar esa estructura. Mire. Sí. Solo voy a tomar una foto. Dale, no importa. Perfecto, ok. Thank you, Vilma. Ok, gracias. Thank you, gracias a usted. Feliz noche. Problem. Gracias igual. Have a good night. See you tomorrow. Good night. Bye.
Geshiro. Hi Diana, sorry.
No, no le escucho, Diana. Ahí está. Hola, hola, hoy sí. Ahora se le escucha. ¿Qué tal? Ah, bien, bien. Hoy sí, ya me toca. ¿Ya terminó la otra reunión o todavía no? Sí, sí, ya estuvo, ya, ya. Ajá. Solo esperando la usted estaba. Ah, va, lo siento. No, no hay problema. Ah, solo tengo dos consultas, teacher. Ajá. El going to es para un futuro, digamos, si yo voy a hacer algo dentro de unas 2 horas, ¿puedo utilizar siempre el going to? Sí, sí, lo puedo utilizar. Sí. Eso independiente, incluso digamos ahorita en la noche y después de la clase, pues usted puede decir I'm going to go to bed after the class, ¿ok? Voy a ir a la cama después de... Ajá. De la clase. Entonces eso se puede. Incluso si digamos ahorita fuese en la mañana y usted va a hacer algo en la tarde, por ejemplo, también es parte del futuro, ¿verdad? Entonces usted puede decir, I'm going to visit, I don't know, I'm going to visit my friends this afternoon. ¿Ok? También se puede. Ok. Y estaba viendo en la videoconferencia número 3, que donde explicaba lo del bol y lo de la lata de store, los recipientes. Que estaba ocupando el Ken. Ajá, los recipientes que estaba utilizando el Ken. Abajo de como del nombre decía Ken, pero con S al final. ¿Ese tiene el mismo significado del Ken de ayuda o era otra palabra? Con ese al final, me decía, ¿verdad? Ajá. Ah, ¿sí? Va, sí, déjeme explicarle eso entonces. Ahorita se lo clarifico. Por ejemplo, teníamos Ken. Así, ah, ¿verdad? ¿Quién y quién? Ajá, exacto. Entonces, les decía yo en la videoconferencia que esas dos palabras se escriben igual. Sin embargo, el uso es diferente y la pronunciación es diferente, aunque se vean igual. La primera sería para habilidad. Por ejemplo, usted puede decir, I can sing. Sorry. I can dance, right? Ahí sí, no hay ningún problema, creo yo, ¿verdad? Sí, cabal, ahí sí, no. En el otro es donde tengo cierta dificultad. Ah, ok, perfecto. Entonces, este quien, cuando lo utilizamos para ability, voy a poner ese aquí abajo para que no nos confundamos. Este se dice así, quien. Con él. Esa es la pronunciación. Quien, ese es para la habilidad, ¿ok? For abilities. Este otro, no le voy a poner ese. Lo voy a dejar así nomás. Este es, la pronunciación es can. Can. And this is a recipiente. Recipient. Creo que se quiere ver. Ah, recipient. Ok, así va. Entonces, la pronunciación de ese es can, porque estamos hablando de recipiente. Por ejemplo, I have, vamos a ver, ¿qué podemos meter en una lata? ¿O qué puedo encontrar en una lata? Soda. Ok. I have a can of soda. Ok. En este caso, estoy hablando del recipiente. Ok. Por eso, en este caso, la pronunciación es can. Ajá. Lo que contiene entonces el recipiente. Ah, exacto. Ajá. Ajá, es ahí la gran diferencia. Se escribe igual, y por eso se confunde un poco uno. Pero les hacía yo ver esa diferencia de la pronunciación, porque yo, bueno, ya por la experiencia muchas personas pronuncian el quien como can. Y no es así, sino que el de habilidad sería quien, pero el recipiente sería can. Ajá. Y ahí tenemos diferentes recipientes, por ejemplo, can of soda, can of beans, ok. Exacto. Can of, creo que más podemos poner en latas. Can of. Sí, cabal, como los melocotones en almíbar que encontramos. Así es. O las jaleas también. No, las jaleas no van en lata, van como en bote de vidrio. Ajá, en a bottle. Ajá, ahí como lo teníamos allá.
o in a jar, que era el otro, ¿verdad? El uh-huh. Así es. Entonces, es ahí donde tenemos este, esa pequeña diferencia en pronunciación. Uh-huh. Ah, ok. Uh-huh. Sí, esas eran las dudas que yo tenía realmente para... Porque eso sí no lo logré captar bien en la videoconferencia. Ah, ok. A diferencia sí. de eso, ¿verdad? Ajá, sí, no se preocupe. Ajá. Pero sí, esa es la gran diferencia. Si se fija, para quien, que es debilidad, lo utilizamos a la par de un verbo, ¿verdad? En el caso sí. del recipiente no va a la par de un verbo, sino que tenemos otras cosas a la par. Eso siempre decimos lo que contiene la lata, ¿verdad? En este caso. Ajá. Uh-huh. Sí, ya. Yeah. Y All siempre right. lleva la S, ¿no? Si es plural, sí. Uh-huh. Si es plural, sí. Por ejemplo, I have many, sería muchos, right? I have many cans of, vamos a poner otra cosa. I have many cans of fruits, ¿ok? Tengo bastantes okay. latas de fruta, ¿ok? Cans of fruit, ¿ok? Cans of fruit. Sí. Entonces, en ese caso, sí va con S. Uh-huh. Ah, va. Uh-huh. Pero okay. el de la habilidad sí no lo puedo poner con ese, porque ese sí, sí. solo va can o va can't en negativo. Uh-huh. Sí, cabal, el can't cuando no se puede hacer algo, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Así okay. es. Uh-huh. Ah, pues sí. Sí, esas perfect. Eran las dos dudas que yo tenía. Ok, perfecto. Quería aprovechar, consultar. Sí, no hay problema, aquí estamos. Si en cualquier otro día usted necesita ayuda, solo me comunica y podemos agendar otro miércoles, porque casi siempre quedan uno o dos espacios cada miércoles. Solo me comunica y ahí vemos cómo la agendamos, ¿ok? Va, sí está bien, teacher. Muchas gracias. Okay. Perfecto. Have a good night and see you tomorrow, ¿ok? Good night, teacher. Nos vemos. Bye. Take care. Bye.